Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí tengo un reloj espía a prueba de agua. Graba en Full HD, que son 1080. Toma fotografías, video, graba audio. Las fotografías son en 12 megapíxeles y es a prueba de agua. Graba en formato AVI, las fotografías son en JPEG, la resolución es 1920x1080. Es compatible con cualquier tipo de Windows y Mac. Bueno, también Linux. Bueno, veamos qué tenemos dentro. Bueno, veamos. Bueno, aquí está el reloj. Aquí tenemos el cargador y cable USB. Es un jack de 2.5 milímetros a USB. Nada más, lo único que tenemos que hacer es conectarlo a la computadora y listo. Se va a abrir como si fuera una memoria USB y van a aparecer nuestros archivos. El reloj. Y los manuales de cómo funciona el reloj. Bueno, aquí tenemos el reloj. Como podemos ver, este es de 8 GB. Tenemos varias coronitas. La de aquí es para encender el reloj. La de aquí es para seleccionar el modo que queremos ocupar, ya sea para grabar audio, video, fotografías. Este es el micrófono. Y aquí es donde nosotros vamos a conectar el cable USB. Se desenrosca, como pueden ver tiene un empaque, eso evita que el agua se meta. Bueno, dejamos aquí la coronita. Y aquí se conecta el cable USB. Bueno, así ya nada más lo conectamos a la computadora y está listo para descargar nuestra información. Ok, ahora veamos cómo grabar, cómo tomar fotos y cómo tomar un video. Bueno, ahora veremos cómo funciona este reloj. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es prenderlo. Lo vamos a prender con este botón, el de aquí arriba. Vamos a dejar presionar el botón 3 segundos y va a empezar a parpadear. Ok, mientras está parpadeando, nosotros vamos a presionar dos veces este botón. 1, 2, y luego seleccionamos este. ¿Por qué hacemos eso? Eso es para seleccionar el modo en el que vamos a entrar, ya sea modo grabación, modo fotografía, modo tomar video. Ok, veamos cómo se prende. 1, 2, pum. Ok, ahora ya estamos en el modo selección. Ok, este modo, bueno, aquí estamos en color rojo. Rojo significa fotografía. En el color azul, que es este, este es modo rosa. El modo rosa significa audio. Y el modo azul significa que es modo video. Ok, vamos a tomar una fotografía. Ese es el modo rojo. Presionamos este. Ok, ya se puso el modo rojo. Y ahora cada vez que apretemos este botón, se va a tomar una fotografía. Ok, ahora quieren tomar un video. Bueno, se presionan estos dos juntos. Eso es para resetear la cámara. Se prende otra vez. 1, 2, 1. Y ahora seleccionamos video. Ok, la prendemos. 1, 2, 1. Ok, ahora seleccionamos el modo azul. Ese es el modo azul. Significa video. Seleccionamos. Ok, ya está en modo azul, que es modo video, y con este vamos a empezar a grabar. Un solo clic y ese parpadeo significa que ahorita el reloj está grabando. Este reloj también tiene aquí abajo unos LEDs infrarrojos que son para grabar en la noche. Tiene visión nocturna. La visión nocturna se activa solita cuando detecta que no hay suficiente luz como para que la cámara grabe. Entonces, ahorita está grabando. Para pausar el video, se le da un clic más. Y listo. Ya guardó nuestro video.
Ok, ahora para tomar un audio. Para grabar el audio es muy fácil. Igual, lo prendemos. 1, 2, 1. Y ahora seleccionamos el modo rosa. Que ese es el modo rosa. Se va a ver un LED rosa. Aquí en la cámara no se ve rosa porque no se hace bien la combinación de colores. Porque esto es como... es una cámara. Bueno, ahí es un modo rosa. El modo rosa es audio. Se selecciona con este. Y listo. Ya está en modo audio. Solo tenemos que apretar este botón. Y listo. Ya está grabando el audio. Entonces, luego ya terminaron de grabar su audio y lo pausan. Y listo. Ya se guardó nuestro audio en la cámara. Ok. Ahora tenemos, bueno, esta es la corona de la hora. La hora se puede mover cualquier como cualquier otro reloj. Ya se mete y funciona exactamente como un reloj. Esta es de caucho y lo demás es metal. No es nada de plástico, es 100% metal. Y pues se ve muy muy padre. Puedes grabar en la noche, en el día, puedes grabar en la calle, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, donde tú quieras puedes grabar con este reloj, ya que te permite que lo mojes. Y aparte es muy resistente y está súper padre. Bueno, eso es todo y gracias.